Los vamos rellenando y hay otras técnicas que se pueden hacer directamente sobre el color. Yo en este caso voy a hacer la base de madera, ¿sí? Elegí una fibra fácil, pero después, antes de empezar con esto, vamos a ver las otras opciones. Esto es una caja a la cual primero se le dio un color y está la pasta hecha primero según el diseño calcado y se va rellenando con el color que uno quiera. Después se hizo directamente sobre una base lisa y no rellené. Y hay infinidad de colores dentro del relieve que uno puede ir aplicando. Pero nosotros vamos a hacer la de la mesa y la de los cuadros, que es la que realmente a mí me encanta. En este caso, yo hice una base redonda de mesa, con la circunferencia tracé lo que va a ser luego la guarda, y vamos a diseñar incluso en cámara la guarda, porque no quiero que se compliquen ni se angustien por los diseños, porque van a ver lo fácil que es. Vamos a ir haciendo, lo voy a hacer con tinta para que se vea, con trazos muy sencillos. Vamos a ir por sectores para que se vean. No hagan cosas muy, muy finitas, porque esto después va a ir rellenado con color y tampoco quiero que se compliquen demasiado con el diseño, porque después se les va a ir la tinta por los rebordes y no queda lindo. Llegado el caso que esto pasara, retocan de nuevo con un pincel finito todo lo que va a ser la parte de adentro. Entonces vamos haciendo ven que son trazos muy sencillos, ¿eh? Y así vamos haciendo según. Vamos a hacer otro más para que vean. Esto es un dibujo, hasta si se quiere, muy infantil. Entonces, vamos a aplicar la guarda. Viene de distintos colores. Yo voy a utilizar, tiene un pomito bárbaro. Y con apoyando bien la mano, porque no la pueden hacer así a mano alzada, porque si no les va a temblar el pulso. Y van apretando despacito. Vamos a esperar a que salga. ¿Ven? Y tratan de que en un solo trazo hagan un sector. Llegado el caso que esto no sucediera, vuelven a rellenar como pasó acá y van a ver que va a quedar nivelado. Esto es un juego de chicos. Realmente a mí me encanta hacerlo. Es muy fácil. Cuando queda aire a veces, hace de que suceda esto, pero no es nada imposible. Van jugando con esta guarda, seca en pocas horas, pero yo les diría por consejo propio, déjenla un día, porque a veces somos ansiosas y hace que después este tipo de tinta en relieve se achate un poco si pintamos enseguida. Bueno, este sería el primer paso. Vamos a seguir con otro paso. Yo acá tengo un diseño ya pasado con otro tipo de tinta tornasolada y vamos a ver que a esto yo no quería que quedara ese tinte color tornasolado. Entonces directamente vamos a pintar con una pintura, por ejemplo, yo quiero que la guarda a mí me quede en tonos claros. Entonces van a ver, este va a ser el secreto, entrar bien con el pincel, pero tampoco acumular demasiado la pintura. Vamos sacando, porque si queda muy voluminosa la pintura dentro, no se va a notar el relieve de la guarda. Tengo cuidado. Y trato en lo posible de darle dos manos, no más, porque si no, lo de adentro va a quedar varias capas de pintura y no se va a ver tanto la guarda. Esto es muy sencillo y sigo con el segundo paso. En este caso ya está pintado. Y ahora viene lo lindo. Los colores los eligen ustedes. A mí me gustan los tonos tierra y elijo dos pinceles, uno más finito que otro.
Empiezo primero con el más grueso y voy rellenando. ¿Ven? Achato y voy cubriendo con color. No le paso, no lo diluyo demasiado en agua, porque si no va a quedar muy tenue los colores, y esto hay que hacerlo de entrada una sola vez, cosa de no tentarse con los bordes y que esto salga mal. Llegado el caso que me saliera mal y se me pasara, pues agarro la pintura finita, el pincel finito, perdón, y le paso al borde, ¿sí?, de la guarda. Entonces, así voy eligiendo primero con un sector todos los color ocre que voy a ir haciendo, para no estar limpiando el pincel a cada rato. Y después voy siguiendo con los otros colores. El terracota, el amarillo mediano, el negro o el marrón castaño queda lindísimo. Traten de combinar según también el color que va a ser la mesa y también los muebles que tienen. En este caso yo elegí el color beige porque me encanta y combina evidentemente con la mayoría de los colores. Y así voy siguiendo, eligiendo los sectores que voy a ir pintando de amarillo. Y después se le da dos manos de barniz acrílico o barniz en aerosol y a usarlo. Y vamos a ver la lista de materiales. Una mesa, una base de fibra fácil, látex, tinta de relieve.